Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio ya. Bueno, hoy como veis vamos a realizar el unboxing de esta aspiradora de tipo escoba Roventa modelo RH8871. Así que la ha traído esta mañana Amazon muy prontito, MRW. Madre mía, a las 9 me ha pillado en la cama, ya os lo digo. Viene comprado en Amazon, tiene un precio de unos 180 euros aproximadamente. Pues nada, aquí trae lo que es el dibujo o cómo es una foto de la aspiradora, que es based vertical, con batería, nada de cables, ya nos vamos a olvidar de los cables. Ligera, Cyclonic, fácil de limpiar, trae también luz en lo que es el cepillo que va a aspirar. Tiene forma de esquina, fácil de vaciar, hasta 55 minutos de uso sin cable, indicador de batería y lo podemos dejar, digamos, tiene posición parking, como pone aquí, para dejarla, se va a sustentar por ella, por sí sola, ¿vale? Se queda vertical en una posición y no le va a hacer falta enganche para sujetarlo a la pared, ni apoyarlo en ningún sitio, nada. Por aquí nada más que trae, pues bueno, te explica un poco más con detalle las características que os he leído antes. La parte de atrás más o menos igual. Bueno, pues sin más vamos a proceder a abrir la caja. Bueno, pues aquí tenemos todo el contenido que trae la aspiradora, que lo vamos a ir sacando. Por un lado tenemos el manual de instrucciones, que viene con un filtro y una pieza que nos va a servir pues para quitar o retirar algunas partes de la aspiradora para su limpieza. Es como una especie de destornillador plano. Luego tenemos lo que es, lo vamos a sacar ya, la parte inferior de la aspiradora triangular, lo que va a facilitar el que llegue a las esquinas pues fácilmente. Y aquí trae una tira de LEDs en estos sitios que nos va a facilitar el que en zonas oscuras podamos ver un poco bien, un poco mejor, ¿vale? Tampoco es que lo vea de mucha utilidad, pero bueno, ahí está, si nos hace falta, ahí está. Aquí tenemos lo que es el depósito donde va a ir a parar toda la suciedad que recojamos. Es sin bolsa, la verdad es que los aspiradores con bolsa son un coñazo. Ya gracias a Dios, todos o la mayoría, pues es sin bolsa. Luego las tienes que buscar, cambiar. Es mucho más cómodo esto. Y este es el depósito, ¿vale? Donde se va a guardar. El otro filtro que habéis visto es un filtro que viene de repuesto, porque aquí ya tenemos un filtro. Y esta es la tapita por donde vaciaremos el depósito de la suciedad que hayamos recogido. El alimentador, que evidentemente nos va a hacer falta para cargar pues la batería de la aspiradora. Y luego ya tenemos por aquí lo que es la parte superior de la aspiradora, donde van los controles o indicadores de la batería. Esta es la parte superior y aquí tenemos indicador del estado de la batería y de la intensidad con la que queramos aspirar, mínimo, medio o turbo. Y por último, el cuerpo principal, bueno, se siente ligero, la verdad. Aquí es donde va el depósito, aquí iría la parte inferior y aquí evidentemente la parte superior. Ahora vamos a ver el montaje de la aspiradora, que creo que es realmente sencillo. Yo, como siempre, sin leerme instrucciones ni nada, pero creo que va a ser fácil de montar. Estas son las cuatro partes principales del cuerpo de la aspiradora, ¿vale? Las cuatro piezas que vamos a ensamblar. Para ello, evidentemente, solamente necesitamos estas cuatro piezas y esta herramienta que nos viene en el manual de instrucciones. Así que lo primero que vamos a montar va a ser el depósito de la basura. Y esto debe ir una cosa tal que así. Ahí está, tan sencillo como eso. Ya tenemos montado lo que es el depósito de la basura, donde van a ir a parar todas las pelusas, todos los pelos, todas las mierdas que recojamos por nuestro suelo.
Vamos a quitar el cartoncito este protector, que es donde viene la, que es la parte inferior de la aspiradora, donde está el cepillo que va a recoger todo eso. ¿Veis? Aquí tenéis el cepillo. Que este cepillo pues necesita cierto mantenimiento. Aquí hay unas ruedas también para facilitar el desplazamiento. A continuación lo que vamos a hacer va a ser montar la parte superior, esta, que va encajada aquí. Y ahí está. Y ahora ponemos el tornillito. Para ello nos ayudamos o bien de un destornillador plano, pero bueno, teniendo la pieza esta, pues utilizamos esta pieza. Bueno, ya está bien apretado hasta el fondo, ¿vale? Ya lo tenemos ahí apretado. Y ya vamos a montar lo que es la última parte, que es la parte, que es esta parte, la parte inferior. Por cierto, esta herramienta, que ya os he dicho que es importante, que no la debemos de perder, es también la que nos va a facilitar el que podamos extraer el cepillo. ¿Veis que tiene aquí este agujerito? Pues es meterlo y bajarlo, ¿vale? Para desbloquearlo. Ahí estaría abierto y ahí cerrado. Entonces con esto conseguiremos, digamos, pues abrir esa tapita, esta tapita, y extraer el cepillo. Como ahora mismo pues está nueva, está sin estrenar, evidentemente no nos hace falta. Vamos, nada más que hay que hacerlo coincidir. Ahí está. Ese ruido significa que el montaje pues lo hemos hecho bien y en principio pues ya lo tendríamos terminado. Ha sido fácil, sencillo y rápido. Y además logramos mantener la aspiradora que se sujete por sí misma de forma vertical ella sola. Ya hemos comentado que es sencillo limpiar el depósito. Para extraer el depósito de este depósito donde vamos a ir almacenando toda la basura, nada más que tiramos hacia abajo y extraemos hacia nosotros, ¿vale? Entonces ya sale. Esta es la tapita que fijáis, hemos ya recogido una poca de mierda. Parecía que no, o sea, parecía que no había nada, pero... al loro como tenía la casa de guarra, que falta me hacía. Y luego para extraer lo que es el filtro y si queremos limpiarlo primero, pues bueno, te vienen aquí unos pasos sencillos, que no va a tener mucha historia. Y fijaros de qué forma más fácil se puede limpiar también toda esta parte, que ya está sucio, si lo veis. Y también podemos extraer fácilmente lo que es la parte del filtro, ¿vale?
Así que es muy sencilla de limpiar y de manejar, la verdad. Ahí lo tendríamos de nuevo montado. Y hasta aquí este vídeo sobre la aspiradora Roventa, esta aspiradora vertical que estáis viendo en pantalla, el modelo Air Force Strength. Espero que el vídeo os haya sido útil, que os haya gustado y que por lo menos os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!